Muy buenos días, estimados alumnos y eh, estimados profesores. Voy a dar inicio a la sesión. Soy Natalia Nostroza y voy a dar inicio a la sesión porque la doctora Solís hoy no, no asistirá. Y quería empezar diciéndoles que... Todos los contenidos de esta clase están en este resumen, que ahora les voy a alcanzar por el chat, pero igual que va a ser, va a ser colgado en, en el Blackboard. Eh, y están, está detallado todo, todos los contenidos que estamos haciendo, incluyendo las tablas eh, y todas las, um, la, lo, los, los textos que incluso no están, no están escritos en las diapositivas. Y al final de todo, esta, de todo este resumen está la bibliografía eh, con el capítulo del libro, de, eh, del libro de Ciencias de los Materiales Dentales de Philips en su décimo tercera edición, que se encuentra en la biblioteca, como les mostré en, en, alguna, en alguna de las clases anteriores que les, que les eh, mostré, cómo poder entrar a ese libro. Este es el capítulo del libro, también si gustan se, se los paso, aunque cuando uno se lo baja en la universidad le ponen una marca que dice que no puede eh, difundirse. Entonces ahí están todas las, también mucho más en detalle lo que estamos diciendo ahora acerca de, las, de los materiales para impresión. Bueno, entonces sin más, vamos a pasar. Perdón. Sin más, vamos a pasar al contenido de la clase. Hoy vamos a hacer materiales para impresión y técnicas de impresión para incrustaciones. En la secuencia que ustedes han estado realizando, Acerca de las incrustaciones, eh, saben bien que eh, han hecho el tallado, ¿verdad? La, la selección y el tallado. El tallado es darle la forma a los dientes que van a recibir la incrustación. Entonces, eh, a partir de eso, cuando eh, se tiene. En una secuencia de tratamiento restaurador se tiene la preparación, o sea ya se seleccionó el diente que se va donde se va a hacer la incrustación, se hizo eh, la preparación que ustedes ya han hecho en detalle. Por favor confirmenme por el chat si han ya han hecho la preparación. Si recuerdan entienden a lo que nos estamos refiriendo. Alguno de ustedes por favor escriba en el chat. Gracias. A ver. Sí, excelente. Muchas gracias. Sí. Entonces, la preparación, eh, después de la preparación, continúan los registros intermaxilares y la impresión. ¿no? Los registros y la, y, la, y la impresión se refiere a registrar, a tomar un molde de esa incrustación. ¿Para qué? para poder reproducir de la, de la pieza donde se va a hacer la incrustación y del antagonista, o sea, de la pieza eh, de la, de las piezas que está que hacen contacto contra esta pieza y el registro, cómo se relacionan unas con otras de una forma semejante a cuando se toma una impresión para hacer modelos de estudio, ¿verdad? Y por qué se toma impresión para obtener un modelo, un modelo de yeso en donde se va a elaborar la incrustación en el laboratorio. Entonces, estas etapas son como si fueran los engranajes de, un, de una máquina, de una máquina eh, que tiene un funcionamiento muy fino. ¿no? En ese momento se coloca un provisorio, un material que va a reemplazar o que va a cerrar, sellar esa zona que se ha preparado. Luego ya se hace la restauración y se confecciona la restauración y esta restauración se cementa, se pega, ¿verdad? Entonces, la etapa, una de las etapas intermedias entre, o la etapa intermedia entre cuando ya está hecha la preparación y la cementación de la incrustación es la impresión. Y la impresión es fundamental porque la impresión va a copiar con detalle y fielmente con fidelidad las características de esta preparación si esta impresión no funciona es como si a este engranaje fino se le, se le quitara esa esa tuerca de metal y ya es y se le colocara una rueda de piedra entonces ese engranaje no va a funcionar y no se va a llegar correctamente o satisfactoriamente a, la, eh, a las fases finales de, res, de la restauración terminada y de la cementación. ¿Por qué? Porque la, in, la incrustación no va a encajar. Y si no encaja, entonces no se puede cementar. ¿Verdad? Entonces, los objetivos de esta clase son conocer la clasificación de los materiales para impresión en odontología restauradora, describir y diferenciar los materiales para esos mismos materiales para la impresión en odontología restauradora, específicamente los que vamos a utilizar eh, para la, el, la elaboración de una incrustación seleccionar el material más adecuado para las impresiones de incrustaciones, antagonista y registro y distinguir las diversas técnicas de impresión. Esa es la idea. Esa es la idea de esta de esta sesión. Muy bien. Entonces, las impresiones, los moldes, son una imagen en negativo de las estructuras orales. ¿Ustedes han tomado impresiones? ¿Han tomado impresiones, chicos? Para hacerlas... Ya, muy bien. Entonces, ¿han tomado impresiones con alginato, verdad? Entonces, sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces... Han tomado impresiones con alginato y ven que cuando sacan la impresión sacan ese molde. Esa es una imagen en negativo, es al contrario. ¿Para qué? Para que se pueda vaciar el yeso en ella y se obtiene un modelo de yeso que sea eh, una copia fiel de la estructura que es en donde se toma la impresión. Entonces las, las impresiones que generalmente ustedes o que han tomado ustedes hasta ahora son completas, con una cubeta completa pero existen también las impresiones parciales, sobre todo cuando se va a hacer o elaborar una incrustación, una sola incrustación, entonces se utiliza esto. Para las impresiones se utilizan diversos tipos de cubeta. Existen cubetas metálicas eh, con o sin cribas, o sea, las cribas son estas, estas perforaciones, y, y eh, estas de acá se les conoce como tipo Rimlock. Porque tienen un borde en el, en el perdón, una um, zona sobresaliente en el borde. Esa zona sobresaliente hace una traba. Esa se le conoce como rim lock. ¿no? esa, esa traba impide o retiene que el material se desprenda o retiene el material. También hay cubetas del tipo eh, plásticas que no tienen esa traba y que requieren adhesivos, aunque no todo el mundo los usa. Eh, y tenemos cubetas eh, en, esos, en las completas y en las cubetas parciales tenemos también esas mismas disposiciones, eh, tipo rimlock, eh, completamente lisa, rimlock con cribas metálicas y tenemos cribadas también eh, de plástico. También eh, para otras técnicas de impresión existen otro tipo de cubetas. Entonces, la etapa de la impresión es eh, cargar esta cubeta con material de impresión. Y llevarla a la boca, ¿verdad? Ahora, existen impresiones del tipo físicas, que son las que nosotros hacemos en la universidad, en, la, en el pregrado de la universidad, porque en el posgrado sí si tenemos la otra opción, eh, impresiones físicas y e impresiones digitales. Las impresiones físicas son las que vamos a aprender ahora para hacer, en, eh, para la toma de impresión, para elaborar incrustaciones. Y las digitales, para las digitales se requiere... Un, un equipo especial que va a hacer un escaneo o un escáner intraoral de las estructuras que se quieren que se, donde se quiere hacer la restauración y la elaboración de la restauración tiene que ser a través de un sistema computarizado o eh, conocido como el sistema CAD CAM en cambio en las impresiones físicas se puede tomar la impresión física y luego se puede elaborar eh, la incrustación por la técnica CAD-CAM, porque se digitaliza ese modelo, o si no, tam, eh, se puede, que es lo que nosotros vamos a hacer en la universidad, se toma una impresión física y se elabora de manera manual. Eh, me preguntan cuándo se debe usar las cubetas con cribas y cuándo no, las que no tienen cribas. Las cubetas cribadas permiten tener una, eh, una retención extra, eh, en realidad, las cubetas ideales son estas que no tienen cribas eh, y que tienen un borde que es el rimlock, porque esto retiene bien la, la, el material. Cuando la, las cubetas son cribadas, las cubetas se supone que dan una, una fuga del material o permiten que el material ingrese en esas cribas y que, y que tenga más retención. Sin embargo, eso a veces hace que el material pueda sobresalir de forma no uniforme en el momento que se hace presión no uniforme por algún lado más que en otro, en este caso, ¿no? O en este caso, bueno, no son privadas. Y eso puede dar eh, eh, distorsión en la, en, en, la, en la impresión, pero realmente no es algo que esté totalmente probado. Entonces sí son cubetas válidas para hacer impresiones. Los de plástico necesitan adhesivo. Cuando se va a trabajar las de plástico con silicona, sí, lo, lo recomendado, inclusive por el fabricante, es que necesitan adhesivo, pero porque si no, la, eh, la silicona se desprende más fácilmente. Cuando es con alginato, no necesariamente, pero igual a veces en estas cubetas que no tienen el rimlock, eh, se puede desprender el material fácilmente. Ay, este, chicos, hay que avanzar, ¿no? Estos son detalles y minucias, pero vamos a ir avanzando. A ver, las cribadas, ¿qué es lo que quieres que repita? Las cribadas, cuando tienen estas perforaciones, ayudan a que el material eh, eh, per, per, eh, fluya por ahí. ¿no? El, el material atraviesa estas cribas y luego, una vez, como está en una fase plástica, atraviesa las cribas, luego se endurece y se queda re, retenido ahí pero el asunto es que como ustedes ya vieron cuando se toma una impresión se coloca el material, la cubeta en la boca del paciente y se hace una presión entonces cuando no tiene cribas como el material no fluye a través de esas cribas y no fluye solamente a través en la, en la zona del fondo de surco la presión se puede hacer de una manera más uniforme en cambio cuando las, el, la, el material fluye a través de estas cribas a veces puede ser el material realmente o la, la presión que se hace sobre la cubeta no sea de, del todo uniforme si las cribas no están completamente lisas o hay zonas de las cribas que están cubiertas. Entonces, eso hace que la presión no sea tan uniforme y es por eso que en realidad no se, se recomienda mucho más este tipo de cubetas sobre estas, pero no es que estas cubetas cribadas no funcionen. ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir al, a la parte de ya del de lo que ustedes van a hacer. Entonces, imaginemos, tenemos una arcada dental, imaginemos que ustedes han hecho un tallado para una incrustación, ¿verdad? Es una pieza tallada, en este caso, ¿no? En este paciente, una pieza tallada. Entonces, van a tomar la impresión. ¿Cómo van a tomar la impresión? Como es una sola pieza tallada y es un paciente con todos sus dientes, entonces, en el momento de tomar, de hacer las impresiones y hacer los modelos, no se necesita que esté toda la arcada completa para poder hacer el vaciado y la, 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 el afrontamiento de ambos modelos y el montaje de los modelos. Entonces, se va a tomar una impresión parcial. ¿Cómo se va a hacer eso? Con una cubeta parcial y con una técnica que yo les voy a explicar en donde se utiliza para la impresión de la incrustación con, eh, algin eh, perdón, con silicona. Esa es la... Eh, lo que van a hacer. Y después van a, a tomar el antagonista, el antagonista antagónico, se opone a esa arcada donde han tomado la impresión que se toma con alginato. Y luego se toma un registro de ambos, un registro para, para eh, poder tener una copia de cómo muerde, cómo se relacionan un maxilar con el otro, una arcada con la otra. Y esa es una impresión del antagonista con alginato. ¿Qué pasa si sí, tienen un caso en donde el paciente tiene más de una pieza con tallado para incrustación? Por ejemplo, tiene las molares y esa premolar. Entonces, se toma una impresión, como son varias, se toma una impresión de arco completo, también como lo que decíamos con eh, silicona. Y luego se toma la impresión del antagonista con una cubeta completa, porque esta, esta impresión fue completa, con alginato. Si los dientes están todos completos, como tengo una cubeta completa, los modelos pueden asentar y no es necesario tomar un registro de mordida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Esto quedó claro? Si es una sola pieza para incrustación, entonces una cubeta parcial. Si, es una, si son más de una pieza, se toma con cubeta completa. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿qué son los materiales para impresión? Los materiales para impresión son materiales que se utilizan para registrar o reproducir la forma y relación de los tejidos bucales. Estos son los materiales que vamos a utilizar para la impresión. Y existen muchos tipos de materiales para impresión. Miren, todos estos son alginatos, diferentes tipos de alginatos. Estas son siliconas, diferentes tipos de silicona. Acá hay un tipo de silicona y este es otro tipo de silicona. Y existen muchos otros materiales para impresión también. Está la godiva, la, eh, la cera, la pasta sincrenólica los sulfuros, etcétera, etcétera. Pero nosotros en esta clase vamos a ver solamente los materiales que ustedes van a necesitar para la toma de impresión, para elaboración de incrustaciones, o sea, los alginatos y las siliconas. Todo material es perfecto. Existe el material perfecto de impresión, de material de impresión perfecto e ideal, no existe, ¿no? Pero si fuera ideal, si hubiera un material así Tendría que tener las siguientes características. Fácil de, facilidad de manipulación. Manipulación quiere decir que sea fácil de manejar, fácil de mezclar, fácil de llevar, de cargar en la cubeta, fácil de llevar a la boca, fácil de sacar. Debe tener una adecuada fluidez. Como ustedes ya habrán eh, visto en el momento de tomar la impresión el, con alginato, la fluidez del alginato, cuando está bien mezclado y bien proporcionado, es ideal, porque no se, no se chorreas. Cuando no, no se mezcla bien, queda muy aguado y va, va eh, es posible que el paciente se la degluta y puede asfixiarle. ¿no? Entonces, no debe ser tan fluido ni debe ser demasiado denso que no fluya debe funcionar en la humedad de superficies orales. ¿Y eso por qué? Porque la boca tiene saliva. Y eso se da por el ángulo de contacto bajo. Eso es lo ideal. Como recuerdan de la clase de principios de adhesión del semestre pasado, el ángulo de contacto es aquel ángulo que se forma en el borde externo de un, de un líquido, de un gel, en este caso de un gel, sobre una superficie. Entonces, un ángulo de contacto alto como este quiere decir que se trata de un material sumamente viscoso porque tiene una fuerza de tensión superficial muy alta. En cambio, un ángulo de contacto más bajo implica que este material tiene más contacto con la superficie y eso quiere decir que este material tiene menor tensión superficial y tiene por lo tanto más humectabilidad. Esta es la situación ideal para eh, eh, materiales para impresión, eh, que tenga un ángulo de contacto lo más bajo posible. Tiene que tener un tiempo de trabajo y endurecimiento adecuado. ¿Qué es el tiempo de trabajo? En todo material dental, el tiempo de trabajo es el tiempo en el cual se puede manipular el material para realizar la acción que, está, que se está llevando a cabo. Por ejemplo, en el caso de los materiales para impresión, es el tiempo desde que se termina de hacer la mezcla, ¿verdad? Se puede manipular el material para cargarlo en la cubeta y se puede llevar a la boca y asentarlo en la boca. Ese es el tiempo de trabajo. Entonces, debe ser, y luego el tiempo de endurecimiento es el tiempo que transcurre entre que el material se mezcla y el material endurece. Ese, ese tiempo tiene que ser adecuado como para que dé tiempo de poder mezclar, manipular, cargar en la cubeta, llevar a la boca, asentarlo y recién ahí tener que esperar a que endurezca. Eh, la plasticidad debe tener plasticidad, resistencia mecánica y facilidad de remoción. Plasticidad quiere decir que puede tener de for, eh, facilidad de, de mezcla y manipulación, que debe ser eh, posible retirarlo después de que endurezca, que se deforme y que se pueda retirar después de que endurezca de forma adecuada y eh, que tenga resistencia, Me espero que al, al mismo tiempo sea resistente, no se vaya a romper en el momento de hacer esas acciones y sobre todo también en el momento de agregarle el yeso, que, que, que no se vaya a fracturar. Que sea fácil de, facilidad de remoción quiere decir que sea fácil de retirar de la boca que tiene, tenga buena estabilidad dimensional. Quiere decir que una vez endurecido, el material no cambie de volumen tan significativamente como para que se altere la forma que eh, adquirió cuando se endureció. No debe tener olor ni sabor desagradable porque va dentro de la boca. No debe ser tóxico por el mismo motivo y eh, para no afectar tampoco no solo al paciente, sino al operador y al asistente, y debe tener compatibilidad con los materiales como modelos, por ejemplo, en este caso estamos usando el yeso. La, la forma de clasificar los materiales pasa por dos grandes criterios. Uno es según el tipo de endurecimiento que tengan y otro es según la rigidez. Según el endurecimiento, los materiales se pueden endurecer siguiendo ya sea una reacción física, o una reacción química. Dentro de los de reacción física están la gelificación del hidrocoloide, ay, perdón, la, eh, perdón, la gelificación y la termoplastificación, con otros materiales que no vamos a ver aquí. Y los materiales que nosotros vamos a ver en esta clase son todos de reacción química. Dentro de eso, la gelificación del hidrocoloide irreversible, que es el alginato. El alginato se llama, en realidad, el nombre químico es de hidrocoloide reversible. Y luego tenemos el fraguado para otro tipo de materiales y lo, la polimerización de los elastómeros. Los elastómeros son una familia de materiales. Que incluye a las siliconas. Entonces, esas son las dos grandes grupos de materiales que vamos a ver hoy: los hidrocoloides irreversibles que sufren gelificación y las eh, el, y los siliconas que, que sufren polimerización. Luego tenemos la según la rigidez. Según la rigidez, los materiales pueden ser elásticos y no elásticos. ¿A qué se refiere esto? Que eh, cuando son elásticos, los materiales endurecen y luego tienen flexibilidad para poder retirarlos de la boca. Entonces, en, eh, eh, dentro de ese grupo están los materiales que vamos a ver, que son los hidrocoloides irreversibles, que son los alginatos, y otro grupo son las siliconas, que vamos a ver hoy, sobre todo las de siliconas por condensación, que son eh, las que van a utilizar para esta, para esta acción. Por otro lado, los materiales no elásticos son aquellos que una vez que endurecen, eh, adquieren una rigidez, son duros. Entonces, si son duros, no se pueden deformar. Y si no se pueden deformar, no son los ideales para trabajar sobre una estructura dental. Entonces, este tipo de material se utiliza cuando no hay dientes en, en superficies edentas. Vamos a hablar entonces ahora de los elastómeros. ¿no? Los elastómeros, como decíamos, son una familia que, eh, comprende varios, que comprende varios materiales: los polisulfuros o mercaptanos, en el orden que fueron surgiendo, los poliéteres y las siliconas. Nosotros vamos a ver dentro de esta familia que son materiales que tienen endurecimiento con reacción química de poli una reacción química específicamente de polimerización y una eh, y que son elásticos vamos a ver solamente las siliconas por condensación y por adición qué son las siliconas las siliconas son polímeros qué otro material son polímeros dentro de lo que ustedes han estudiado las resinas compuestas verdad entonces los polímeros son materiales sintéticos que están formados por eh, la unión de varias, eh, de varias moléculas que cuando se polimerizan o se endurecen, se agregan una sobre otra, se agregan una sobre otra y forman largas cadenas. Entonces, la silicona, a diferencia de las resinas, está formada por una molécula de silicona que tiene átomos de sílice y de oxígeno y otros radicales y se agrega unas a otras formando estas largas cadenas. A diferencia de la resina compuesta que ustedes trabajan, en el caso de la resina compuesta la polimerización está dada de forma fotoactivada, o sea, necesita una luz. En cambio, las siliconas no necesitan esa luz. Eh, las siliconas actúan por o se mezclan a través de el agregado de eh, materiales entre sí, entre ellos un catalizador que está incluido, incluido dentro de las pastas de mezcla. Las siliconas tienen diferentes consistencias. Entonces, puede haber, hay cuatro grandes grupos de, de consistencias según la norma ISO. Sin embargo, en las marcas comerciales existen consistencias intermedias a estas consistencias ya determinadas. En la norma ISO, la, la, consisten la consistencia más densa es la cero y la consistencia más fluida es la tres. Eh, sin embargo, eh, uh, existen, como decíamos, consistencias intermedias. La consistencia más, las, las do, hay dos consistencias más densas. Tenemos la puti o masilla, que es muy densa, siendo que la puti o masilla es la más densa y un poco menos densa es la consistencia densa. Y luego tenemos la consistencia fluida y la muy fluida. ¿no? Como vemos en las fotos, una es mucho más fluida que otra. Entonces, la que ustedes van a usar generalmente es son estas dos: es la densa y la fluida. Pero para determinados casos, para otro tipo de restauraciones, se puede utilizar las, el otro tipo de consistencias. En otro tipo de situaciones clínicas, para toma de impresión, para eh, implantes, para carillas, para coronas, ¿no? ese son otro tipo de. Se puede combinar el otro tipo de consistencias. Entonces. ¿Qué diferencia una de otra? Aparte de que esta es más densa y esta es más fluida, ¿qué es lo que ocurre químicamente? Que tenemos que la consistencia más fluida tiene tamaño de partículas de relleno más pequeñas. Por eso es más fluida. Al tener eh, tamaño de partículas más pequeñas entonces puede ser mucho más líquido por decirlo así y puede ir más en detalle por todos los lugares de la eh, preparación sin embargo eh, eh, perdón, es, eh, las partículas son más pequeñas y tiene menos cantidad de partículas de relleno mientras que esta consistencia tiene partículas de relleno más grandes y, son, y están en mayor cantidad entonces como recordamos que estábamos diciendo que estos materiales son polímeros y que polimerizan. La, recordemos que la, así como las resinas que son polímeros y polimerizan, al agregarse en cadenas largas, lo que sufren es una contracción de polimerización. ¿Qué es la contracción de polimerización? Es ese cambio de volumen que hay entre que se mezcla el material. Eh, y ese material adquiere cierto volumen y conforme se va endureciendo, se va contrayendo por la, el agregado de las cadenas. Entonces se va haciendo más pequeño. Entonces, una consistencia muy fluida o fluida tiene menor cantidad, menor cantidad y tamaño de partículas de relleno. Quiere decir que tiene mayor contracción de polimerización. Entonces, no tomo toda la impresión. ¿Por qué no puedo tomar toda la impresión con un material tan fluido? Porque este material tiene muy alta contracción de polimerización y la, y la impresión saldría deformada. Entonces, tengo que combinar este material que fluye, que copia súper bien, pero que tiene contracción de polimerización alta, con un material que tiene... Mayor, cantidad de, mayor tamaño y cantidad de partículas de relleno, no copia todos los detalles porque no fluye, pero tiene contracción de polimerización no tan alta. O sea, la, eh, que se tiene, lo que se tiene que hacer es combinar dos consistencias. La consistencia densa, que se va a lograr a través de una mezcla manual, y la consistencia fluida que se va a lograr a través de la mezcla, ya sea con espatulado o con puntas de automezcla. La, la consistencia densa va en la cubeta y la consistencia fluida se puede colocar en la boca del paciente y se puede colocar un poquito en la superficie de la cubeta, del material denso que está agregado en la cubeta. Entonces, la idea de la, la combinación de las consistencias es para eh, poder, eh, para poder eh, con, eh, compensar con, y controlar de alguna manera la contracción de polimerización. Entonces, decíamos que eh, la silicona puede ser, volvamos a las siliconas, recordemos que las siliconas... Pertenecen a la familia de los elastómeros. Y hay dos grandes grupos de siliconas: las siliconas por condensación y las siliconas por adición. Reciben este nombre por eh, la reacción química, está describiendo la reacción química que sufren. Entonces, las siliconas por condensación, también llamadas polisiloxanos o PS, son materiales, eh, aquí dos marcas comerciales, que generan alcohol como subproducto de su reacción. Y es por eso que se llaman reciben el nombre de por condensación. ¿Qué propiedades van a tener? Tienen un tiempo de trabajo de 3 a 5 minutos, tienen una excelente recuperación de la deformación, quiere decir que una vez que se endurecen, eh, si, cuando se saca el, la, la impresión, se va a deformar como si fuera un elástico, un plástico, ¿verdad? Entonces se saca, se deforma y luego se recupera. ¿Se recupera el 100%? No, pero se recupera el 99.5%, lo cual es suficiente para poder dar fidelidad. ¿Tienen contracción de polimerización? Por supuesto, todos los polímeros tienen contracción de polimerización, pero es bajo, es de 0,6%. Tiene... Buena estabilidad dimensional quiere decir que no va a cambiar el volumen tanto, a eso se refiere, también va unido a la contracción de polimerización baja y tiene resistencia al desgarro. Son altamente hidrófugas. ¿A qué se refiere que sean hidrófugas? Es una característica que va unida al ángulo de contacto. Recorremos el ángulo de contacto otra vez. Cuando un material tiene un ángulo de contacto alto, se dice que es hidrófuga, o sea, repele el agua. Y cuando tiene un ángulo de contacto bajo, se dice que es humectable. Entonces es hidrófila. Tiene, eh, tiene más eh, facilidad de trabajar con eh, un medio acuoso. Entonces, las siliconas por condensación tienen un ángulo de contacto alto, va a casi 90 grados, es alto. Entonces no es hidrófila, no es eh, humectable, es altamente hidrófuga. Este es un punto en contra de las siliconas por condensación. Sin embargo, secando bien, requiere que el campo esté extremadamente seco para que funcione bien. Secando bien el campo, eso se soluciona. El vaciado, una vez tomada la impresión y retirada, tiene que esperarse 30 minutos antes de vaciar para recuperarse de la, la deformación en el momento de retirar y además para permitir que se libere el subproducto de su reacción que es el alcohol. Eh, y esa impresión sin vaciar dura máximo de los máximos hasta tres días después de haber tomado la impresión. las siliconas por condensación se pueden eh, tienen una característica eh, bien saltante, que es que, la, por ejemplo, la silicona densa y la silicona fluida tienen ambas una base. Esta es la caja y este es el, el, el recipiente, ¿no? Esto va aquí adentro y esto va aquí adentro. Y todas vienen con un catalizador. Ese catalizador es el mismo para la silicona densa que para la silicona fluida. El catalizador es un material que va a tener un componentes, en su, tiene componentes que va a fom, van a fomentar el endurecimiento de las bases. Por otro lado, tenemos las siliconas por adición. Estas se les conoce por su composición química como polivinil-siloxanos. Las otras, las siliconas por condensación, son polisiloxanos. Los polivinil-siloxanos no... Generan sus productos en su reacción. Recordemos que las siliconas por condensación sí generan sus productos, que son el alcohol. Entonces, las siliconas por adición adicionan todos sus productos a la eh, mezcla final. Por eso se le conoce como siliconas por adición. ¿Qué propiedades tiene? Muy parecidas a las de las siliconas por condensación, en donde el tiempo de trabajo es igual de 3 a 5 minutos, la recuperación a la deformación es excelente, la, la resistencia al desgarro es buena, pero miren, la contracción de polimerización es mucho menor. En el caso pasado era de 0,6%, en este caso es de 0,05 a 0,15%, es mucho menos. Otra diferencia muy notable es el ángulo de contacto. El ángulo de contacto en el caso anterior era de, recordemos, de 81 a 88, casi 90 grados. En el, en el caso de las siliconas por adición, va a la mitad, a 45 grados. Y eso hace que sea altamente hidrófila. Altamente no, que sean hidrófilas. Entonces funcionan mejor en la humedad. No requieren que el campo esté tan inmaculadamente seco. El vaciado, una vez tomada la impresión, Puede ser entre. Hay que esperar una hora a que se recupere la, de, la deformación, pero dura mucho más, como máximo de los máximos una semana. ¿no? Pero es ideal hacer el vaciado el mismo día para ambos materiales, pero sí dura más días. Y eh, un detalle bien importante es que este tipo de material, la silicona, por adición, es susceptible a los sulfuros que están contenidos en el látex y qué producto tiene látex los guantes. Entonces no se debe hacer el, vacía, el la mezcla de la masilla con guantes. La mezcla, la consistencia densa se debe mezclar sin guantes en las siliconas por adición. En las siliconas por condensación realmente el fabricante Indica que las mezclas sí debe ser con guantes porque los catalizadores pueden ser irritantes para la piel. ¿Cómo se diferencia la presentación? Notemos que aquí no hay un catalizador, sino que hay dos pastas, tanto para la consistencia fluida como para la consistencia densa. Las dos pastas tienen ya incluidos entre sí eh, la, los, el catalizador. ¿Cómo se puede hacer la mezcla de la silicona por adición? la silicona de la, de, la, de, la, de la masa fluida en la fluida en las siliconas por eh, condensación era es siempre de forma manual con una espátula sobre un block de mezcla en cambio las siliconas eh, por eh, adición tienen dos tipos de mezcla de la, de la, de la, de la masa fluida puede ser manual o mecánica. La manual es a través de esta, de el, porque vienen en esta presentación diferente, ¿no? Vienen una jeringa, dos jeringas, sí, a mesas, unidas entre sí, y tienen una punta de automezcla. Es, esas jeringas se cargan en una pistola, en donde se presiona este gatillo, que va en, tiene un émbolo que va empujando estas dos masillas en el interior hacia esta zona. De la, de la punta de automezcla. Allí se va dando vueltas de silicona y sale por esta puntita. Otra forma de hacer la mezcla de la silicona por adición es la mezcla es la mezcla mecánica. ¿Qué pasa? La mezcla mecánica en el, de las fluida de las siliconas por adición se hace a través de una silicona con este tipo de presentación en un aparato como este, que es una, un aparato de mezcla con una punta de automezcla, que es también diferente, pero para eso hay que tener el aparato. no Eso ustedes no lo van a hacer. Esto solamente se los estoy mostrando para que vean que hay otro otro tipo de, de mezcla. Entonces se presiona el aparato y este va a empujar el émbolo aquí a través de aire, mucho más eh, uniforme. Se saca un poquito y luego se hace la mezcla y se vierte dentro de la jeringa para poder inyectar en la boca, el material en la boca. Muy bien. Entonces, según la decíamos que según la rigidez, los materiales son eh, los eh, estaban las siliconas que hemos visto condensación y adición y ahora vamos a ver los hidrocoloides irreversibles o alginatos. Ustedes ya están familiarizados con este material, entonces solamente voy a dar algunas recomendaciones muy brevemente, ya. Eh, muy brevemente en donde podemos saber, y, y hay muchos tipos de, de alginato con diferentes características. Hay unos que son cromáticos, que quiere decir que conforme va avanzando la reacción cambian de color, hay otros que son eh, más rápidos, otros más lentos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, más viscosos, es, le han agregado, la, la, el material es el mismo, pero le han agregado características diferentes. Entonces, ¿qué propiedades tienen los alginatos o hidrocoloides irreversibles? tienen una baja resistencia al desgarro y estabilidad dimensional, a diferencia de las siliconas. Si ustedes toman una impresión hecha con alginato, es fácil de desgarrar, ¿verdad? Tienen una deformación alta, ¿no? del 1,5 al 3%, por y por eso es que se destinan para situaciones tales como modelos de estudio, en donde no se necesita tanta exactitud o por ejemplo también para eh, los antagonistas, como en este caso. Sin embargo, tienen una cara varias características muy favorables, entre ellas que son altamente hidrófilos. ¿A qué se refiere eso? Va unido a que su ángulo de contacto es muy bajito, es de 37 grados. Recordemos que el ángulo de contacto de la silicona por condensación es de 81 a 88 grados y la silicona por adición es de 45 grados. Este es más bajo, es el más bajo de todos, es el más hidrófilo. Sin embargo, es menos exacto que otros materiales para impresión, pero tiene la gran ventaja que tiene un precio bajo. ¿Cómo eh, sucede la reacción del hidrocoloide irreversible? Es una reacción de gelificación. ¿Y cómo sucede? Se agrega el agua al polvo, como ustedes ya saben. En una primera etapa reaccionan el fosfato de sodio con el sulfato de calcio, pero para prevenir que se haga una mezcla rápida y una reacción violenta para obtener el alginato, lo que hace es que se hace dos etapas, o sea, químicamente hay dos etapas. Una parte del sulfato de calcio reacciona en esta primera etapa y otra parte del sulfato de calcio reacciona en la segunda etapa. Eso hace que, que se pueda retardar esa segunda etapa. ¿no? Entonces, la proporción de fosfato de sodio es un poquito mayor en el caso de las, los alginatos que van más lento. Eh, en esta segunda etapa se va a obtener el alginato de calcio. Conforme va pasando, van pasando las etapas, el pH va cambiando. Y es por eso que hay eh, alginatos que tienen en su, en su empaque el, el aviso que son cromáticos porque tienen eh, sustancias sensibles al pH, tornasoles, que conforme va avanzando la reacción, al ir cambiando de pH, va cambiando de color para indicarle al operador que la reacción ya está en la fase final. Para la manipulación de los hidrocoloides irreversibles o alginatos, se tiene que utilizar ciertos materiales especiales. Por ejemplo, la eh, la taza de goma debe ser una taza de goma con flanco alto. No debe ser una taza de goma con flanco bajo. ¿Por qué? Porque este material requiere, para esa manipulación, requiere el espatulado vigoroso y, 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 y abundante. Y para hacer el espatulado se necesita una, eh, una, una espátula de mezcla de plástico o que sea de metal flexible en esta zona activa y que sea amplia. Es imprescindible que todo material dental y en especial el alginato en este caso sea mezclado con proporcionador. No puede ser al ojo. Tiene que ser hecho con proporcionador. Si no se hace con proporcionador, por más experiencia que tenga el operador, ah, no, tiene 30 años de experiencia ya mezcla sí, sí, pero no tiene no tiene un medidor este, calibrado en el ojo. No puede ser siempre va a ser aproximado. En cambio Haciéndolo proporcional, se asegura que la mezcla vaya a ser lo, lo más adecuada posible y eh, que las propiedades que tiene esa, esa mezcla final sean óptimas. Existen incluso presentaciones del alginato que vienen en sobres eh, unitarios en donde el sobre es una monodosis, entonces en el sobre viene una cantidad de, de alginato por, eh, eh, que se coloca en la taza de goma y la, el sobrecito sirve de eh, agente medidor del agua. Esto tiene una marca, el sobre, hasta dónde debe colocarse el agua para que sea de la misma proporción. ¿no? También el alginato tiene dos tipos de mezcla, la manual y la mecánica. Para la mezcla manual que ustedes ya han hecho, se coloca primero el agua, Luego el polvo para evitar que el, el polvo, si se coloca al revés, el polvo al colocarlo sobre la taza mm, seca va a, va a saltar al, al aire y puede ser ingerido por o aspirado por el, la persona que está mezclada. Y luego se incluye ese polvo en el líquido. En ese momento hay que hacer un espatulado. El espatulado debe hacerse contra las paredes de la taza de goma e ir girando la taza de goma sobre, eh, sobre la mano. Con una mano se sujeta la taza de goma y con la otra se hace el espatulado sobre las paredes de forma vigorosa, para que se pueda incluir bien el polvo en el agua y que se adquiera una mezcla con una consistencia como esta. ¿no? Miren la mezcla, es densa, es densa. Entonces tiene que verse así, una mezcla uniforme, una mezcla densa. Tenemos también la mezcla mecánica. En la mezcla mecánica tenemos, aquí lo están haciendo al revés, pero es mejor primero el, el líquido y luego el polvo, y se hace la inclusión de la, del polvo con el líquido lentamente y luego el espatulado se hace presionando, vean que el aparato es un torno y va girando, el espatulado se va haciendo solamente presionando la espátula sobre las paredes del aparato y vean, ahí, ahí está la mezcla. En, ambos, en ambas situaciones vean la consistencia de la mezcla. Una vez hecho esto, ya se puede tomar la impresión. Recordemos que el alginato requiere en el maxilar superior apoyar la cubeta en la parte posterior de la, de, de la arcada dentaria y presionar y empujar la cubeta hacia adelante y luego levantar los labios para que el material fluya. Y en la inferior eh, no hay que inclinar la cubeta, sino la cubeta se coloca de forma, eh, de forma vertical. Y luego se asienta, tanto si fuera el superior como el inferior, en el superior eh, con el dedo índice en la parte central del paladar y en la parte inferior con los pulgares en la zona correspondiente a los premolares de ambas eh, arcadas, en el caso de un arco completo. Y aquí tenemos las impresiones que en donde se ve bien todos los detalles. ¿Qué problema tiene el alginato? Aparte de los que hemos dicho, tiene una característica bien notable, que es la sinéresis y la imbibición. Entonces, eso se refiere a que este material es muy susceptible a la pérdida o ganancia de agua. La, cuando se sucede eso, y por ejemplo pierde agua, se produce la sinéresis. ¿Qué pasaría si yo dejo esta impresión 24 horas? 24 horas después se seca, se deshidrata. Y vean cómo cambia el volumen. Miren cuánto ocupaba antes y miren cuánto ocupa después. Y la inhibición, o sea, expansión por ganancia de agua, es lo contrario. Es que si yo esto lo sumerjo en agua, va a ganar agua como si se tratara de una esponja, y eso va a, en ambos casos va a deformar la impresión. Entonces es por eso imprescindible vaciar la impresión inmediatamente. Si no se puede eh, vaciar inmediatamente, hay que almacenarla de forma, eh, de forma eh, que no pierda agua. Vamos a ver las técnicas de impresión, entonces, ya teniendo los materiales. Tenemos la técnica de monofase, doble impresión y doble mezcla. Monofase se refiere a una técnica de impresión donde se usa una sola consistencia de material. Por ejemplo, en este caso, alginato. Por ejemplo, en este caso, esto se trata de poliéter. Pero es una sola consistencia. Luego tenemos la técnica de la doble impresión y de la doble mezcla. Estas dos técnicas son aplicadas eh, generalmente cuando se hace la, la impresión con siliconas. La doble impresión se trata de lo siguiente. Como su nombre lo dice, se toma la impresión dos veces. Una primera vez se toma la impresión con eh, silicona densa. Una vez tomada la impresión, se le va a hacer, a retirar la parte más superficial de la zona de la impresión en donde se está el trabajo, ¿no? en el caso nuestro, en donde está la incrustación. A través de diferentes tipos de materiales, puede ser, eh, puede ser un bisturí, pueden ser estos, estos instrumentos. Eh, diseñados para, para, exactamente para ese fin. Este, por ejemplo, es de la casa Serma, que tiene una forma de sacabocado, y se van a retirar de esta manera los, eh, la parte más superficial y se van a hacer surcos. Entonces, vean, aquí en los dientes donde se, va a, 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 se ha tomado la impresión, eh, se le hace eh, espacio en los dientes en donde se le, se está, está el trabajo, y en el resto de la impresión se le hacen surcos, surcos de escape para el material para la segunda impresión. En esos surcos el material va a fluir. Entonces se toma una segunda impresión he dado el espacio uniforme en toda la zona de la impresión, se va a tomar una segunda impresión y el material fluido que es este va a entrar en todas esas zonas en donde se ha liberado. Existe una variante a esta técnica que es que en lugar de hacerle espacio o estas surcos guía, la primera impresión se toma eh, colocándole un plástico interpuesto entre el material de impresión y la boca. Entonces no va a copiar con tanto detalle, va a dejar un espacio y luego ya se toma el, la segunda impresión con el material fluido. Ustedes no van a usar este, esta técnica este año, por, ni creo que el próximo, porque esta no es una técnica que utilicemos en la universidad, pero sí la tienen que conocer. Ustedes van a utilizar la técnica de la doble mezcla. Esa es la que van a utilizar. Entonces, la técnica de la doble mezcla implica hacer una mezcla simultánea, quiere decir al mismo tiempo. La mezcla simultánea se hace de la siguiente manera. El, opera, el asistente mezcla la, la base y, la, y el catalizador de la masilla, de la consistencia densa, y carga esa, esa masilla en la cubeta. Al mismo tiempo, el operador o un segundo asistente mezcla la consistencia fluida con el catalizador, las mezcla y las carga en una jeringa de mezcla y la lleva a la boca. Una vez hecho esto, rápidamente, para que no gane el tiempo de trabajo, se lleva la cubeta a la boca, la, el material polimeriza y luego se retira de la boca con la impresión. Tomada. Entonces vean, la impresión se va a ver así: esta porque es arcada completa, se ve así, en donde está la masilla de color anaranjado y la consistencia, eh, o la, la, la masilla y el, o la silicona densa de anaranjado y la silicona fluida eh, de color eh, morado. Son de, son de colores contrastantes para que se pueda ubicar cuál, qué material es cuál. Entonces tenemos aquí un ejemplo, tenemos esta pieza tallada para incrustación, es una incrustación del tipo inline. Entonces se va a tomar la impresión, sí, primero se prueban las cubetas, tanto la superior como la inferior. La superior en este caso va a ser para el, eh, tomar la impresión de, de la incrustación y el inferior va a ser para tomar el antagonista. ¿Qué se tiene que verificar? Que la cubeta... Eh, si eh, ingrese bien que encaje bien qué hay que ver que la cubeta en este caso es una cubeta completa esta es una sección estas son las piezas inferiores aquí la lengua y estas son esta es la cubeta inferior vean aquí esto no debe suceder hay muy poquito espacio en el flanco externo de la cubeta y la parte vestibular de las piezas inferiores y hay muchísimo espacio en el, entre el flanco interno y la, las caras linguales. Lo que tiene que haber así, es esto: una, una distancia uniforme entre todo, en, en toda, la, toda la zona que rodea a los dientes. Entonces, eso es lo que tengo que ver y luego vamos a hacer la mezcla. Como ustedes van a utilizar siliconas por condensación, tienen la base tanto de la silicona densa como de la silicona fluida. Y el catalizador para ambas consistencias. Entonces, ¿cómo van a manipular la masilla? La masilla se manipula de la siguiente manera: se proporciona una cuchara y esa cuchara se coloca en la, sobre la mano con guante. Y en la mano con guante se presiona y se, le, y se eh, dispensan dos líneas del catalizador o lo que indique la marca que ustedes tengan. Esas líneas deben abarcar en esta marca que se ha hecho con la, de la, con la cucharita. Se, le, se marca una y se marca otra y luego se mezcla se mezcla según lo que indica el así ¿ven? entonces se, le hace, se coloca la, la silicona densa, la, la base de la silicona densa se, y se le hace una marca como si fuera una plastilina sobre la palma de la mano. se le hace una marca y se ponen las dos líneas y se hace la mezcla, la mezcla en la mezcla se, se tiene que incluir la, la base con el catalizador. Vean que la base también tiene colores contrastantes para asegurar que la mezcla sea uniforme. Y esa mezcla se hace durante 30 segundos. 30 segundos mezclando bien, bien, bien hasta que se obtiene una masa uniforme. El color está uniforme, no se ven trazos, no se ven grietas rojas. Luego tenemos que el tiempo de trabajo, o sea, el tiempo que tengo para mezclar, eh, una vez que está hecha la mezcla, colocar en la cubeta y llevar a la boca, es solamente de un minuto 15. Y ahí ya la cargo en la cubeta y así la llevo a la boca. Simultáneamente, quiere decir al mismo tiempo, se hace una manipula, la manipulación de la, de la masa fluida. Entonces, en la masa fluida, en un bloque de mezcla o en una platina de, de mezcla, se dispensa la consistencia de, eh, fluida, el, el mismo largo. Ustedes dirán, sí, es el mismo largo, pero miren el ancho de acá. Esto es súper ancho y esto es angostito. Sí, está proporcionado de esa manera. Entonces también son colores contrastantes para verificar que está bien mezclado. Entonces primero se incluye la, 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 la base con el catalizador. Se incluye todo con un movimiento como el que estoy haciendo con el eh, cursor. Una vez incluido, se recoge la, la silicona, se recoge y se estira alternadamente. Se recoge y se estira, se recoge y se estira para qué? Para espatularla sobre la, la platina de mezcla. Una vez hecho eso, tiene un tiempo de mezcla de 30 segundos, se carga en una, en una jeringa de, eh, de silicona. Esta jeringa es una jeringa diferente a la que ustedes pueden tener, es de metal y eh, se carga todo de esta manera en, la, en el extremo opuesto a la punta de la jeringa. Una vez cargada la jeringa, se inyecta la pasta fluida en el cuadrante. Entonces se. Y se empieza, por ejemplo, en este caso la incrustación es una online con una caja proximal. Se empieza por la caja proximal, presionando o haciendo verificando que la silicona llegue a esa zona más profunda y se sigue inyectando a la caja oclusal. Y se continúa por todo el cuadrante. Una vez hecho esto, se lleva la cubeta a la boca y se asienta la cubeta y se va a esperar. Eh, al que se cumpla el tiempo de polimerización completo desde que se terminó la mezcla hasta retirarlo de la boca de 4 minutos y 30 segundos a 5 minutos. Esto porque es de este material, que es el eh, material de Shermac, que es este de acá, el Z Plus, que es la base, la, las bases se llaman Z Plus para la densa y Orang Wash para la fluida, pero tienen que ver las indicaciones del fabricante para el material que ustedes tengan. Una vez hecho esto, se retira la cubeta. Ay, perdón. Acá. Se retira la cubeta y, y tenemos lo que comenté al inicio. Si es una sola pieza, entonces fue una impresión parcial. Si fueron dos piezas, una impresión de arcada completa. ¿Qué pasa si no tengo una cubeta parcial? Puedo tomar con una cubeta parcial una impresión, una cubeta completa. Una impresión parcial, o sea, solo le pongo acá, no. ¿Por qué? Porque esto está ideado para que la cubeta tiene flancos todo alrededor que contienen el material y van a hacer que la, la impresión sea lo más uniforme posible, la presión del material hacia todos los lados sea lo más uniforme posible. Para impresiones parciales, cubeta parcial. Para impresiones completas, cubeta completa. Luego retiro la impresión. ¿Y qué es lo que tengo que ver? Tengo que analizarla. Entonces, que todas las características que están dadas en la preparación estén dadas en la impresión. Que las cajas estén completas, que la línea de terminación esté nítida. Como en este caso, ¿no? La línea de terminación esté nítida. Que acá esto esté irregular, pero no importa. Tengo que ver aquí la línea de terminación está nítida. No hay desgarros. Llega hasta el lugar en donde yo tomé la impresión. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver que, no, que, que puede haber fallado? ¿no? Por ejemplo, tomo la impresión y saco y hay estrías en la masa. Eso quiere decir que no está bien mezclado. Estrías quiere decir marcas, ¿no? por ejemplo, como es verde con rojo y se ven marcas rojas. Aquí, aquí en este caso era eh, anaranjado con blanco, entonces hay marcas blancas. Quiere decir que esto no está bien mezclado. Eso, esa impresión no ha salido bien. ¿Qué pasa cuando retiro anticipo? cuando tengo una impresión así? ¿no? Acá hay burbujas por mala mezcla, puede ser retiro anticipado, no terminé de esperar todo el tiempo de polimerización o hay presencia de humedad. ¿Qué otro problema puede haber? Pues situaciones como esta, por ejemplo, en donde retiré antes de tiempo y hay distorsión y desgarro de los espacios interproximales por retiro anticipado. O situaciones como esta, en donde hay una solución de continuidad, o sea, se ve una... Un, un escalón entre la silicona fluida y la silicona densa. Eso se da porque no se hizo la mezcla de forma eh, simultánea. Se mezcló primero la, eh, una antes que otra y una, una polimerizó antes que la otra. Entonces no queda no queda una sola estructura. Quedan como dos esa, ese escalón. Esa solución de continuidad entonces no debe no debe darse. A ver. Eh, luego la, la toma de impresión del antagonista con alginato, como ya hemos visto, en este caso es parcial. Y finalmente se toma un registro intermaxilar con llave de silicona. ¿Cómo se hace? Solamente para impresiones parciales, porque en impresiones completas, como son pacientes que tienen casi todos sus dientes o todos sus dientes en el caso de los pacientes de tercer año, no se necesita. Pero esto se necesita cuando sea una impresión parcial. ¿Y cómo se hace? Se le pide al paciente que muerda se hace con silicona densa una, una mezcla, un rollito de silicona y se le coloca en la parte vestibular de las piezas del cuadrante donde se está trabajando y se deja que polimerice. Una vez polimerizado se tiene esta imagen, son las huellas de las superficies vestibulares de las piezas superiores e inferiores. ¿No? Se deja así, se, se coloca aquí se le deja así, se, se suelta, se alisa un poquito sin presionar demasiado, y tenemos ya la, el, la, el, el material listo, eh, la, la, el registro listo. están preguntándome si la silicona fluida se coloca en toda la oemi arcada o desde la pieza que tiene en la preparación hacia atrás. a ver. si, por ejemplo, se está haciendo la la... Si se está haciendo una impresión como esta, que es de una, de una premolar, entonces se tiene que colocar la, la silicona en toda la hemiarcada. Se empieza por esta porque esta es la pieza donde tiene la preparación. Entonces voy hacia distal y también voy hacia mesial, en toda la hemiarcada. Acá ves en la foto final que se ve que la, la pieza que se, donde tiene el tallado para incrustación es la premolar, pero el material se colocó tanto hacia distal como hacia mencial, para que abarque todo. ¿Eso responde a tu pregunta? Muy bien, entonces vamos a dar las conclusiones. Las conclusiones son que los materiales para impresión son, ma son materiales que se utilizan en situaciones muy diversas, para impresión, para impresión de, de modelos de estudio, para impresiones de... De, de trabajo para incrustaciones, para puentes, para coronas, para coronas o, o rehabilitaciones sobre implantes. Y son materiales que se tienen que elegir según la situación clínica. Entonces, eh, existen gran variedad de materiales con diferentes características y lo que hay que hacer es manejarlos exactamente como dice el fabricante y seleccionarlos también de la me, manera más eh, idónea para cada caso. Eh, existen varias técnicas, pero la técnica ideal para, para cada caso debe ser seleccionada. En este caso, ustedes van a utilizar silicona por condensación en, con la técnica de la doble mezcla. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Voy a aprovechar rápidamente para pasarles eh, lo que les había comentado. Eh, muy bien, la, entonces vamos a dar por terminado y ustedes ya solamente les voy a pasar el, los contenidos por si luego hay algún problema. Les voy a pasar acá la, el resumen y, um, y también les voy a pasar el capítulo del libro para quien tenga interés en verlo. Ahí ya está la hojita de resumen y está cargando el capítulo del libro para quien tenga interés en... Ay, no. Ay, justo me, me hicieron una pregunta. Mencionó que secando el campo se soluciona el tema de inmortabilidad, No lo puedo explicar porque ya estamos en horario, querida Lucía. Entonces, me escribes por favor para, para explicar eso. Muy bien. Disculpen, no puedo terminar de, de hacer las, de responder las preguntas, pero ya está en horario. Me despido y les dejo con la doctora Zulema para que continúe la, las actividades. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengo algunos problemas para la conexión, pero para el inicio de la clase de Endo debemos finalizar esta clase para que los videos sean individuales y volver a ingresar. ¿Hacemos eso en este instante, por favor? Voy a dar finalizada la clase, la reunión y por favor vuelven a ingresar. Gracias.